Televisa presenta. Investigarán a Mariano Herrán Salvati por una carta en la que buscaba negociar su libertad. A presuntos miembros de la delincuencia organizada. Sigue prófugo el conductor del coche en el que murieron 6 jóvenes en Patriotismo en la Ciudad de México. Los diablitos provocan pérdidas anuales por 22 mil millones, dice la compañía de luz. Tenemos cerca de 1 millón de diablitos en nuestra zona de influencia. Más de 100 mil personas de 150 colonias de Acapulco no tienen agua ni para tomar. Y siguen bajo resguardo del DIF los 126 niños rescatados del albergue Casitas del Sur. Llega a Francia el cuerpo de Christopher Ogier para ser sepultado. Caos en Europa por las nevadas. En Londres cayó la más intensa en 18 años. Atentado suicida en Afganistán deja 25 muertos y decenas de heridos. Tom Cruise encarna a un militar que tiene como misión matar a Hitler. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias que nos acompañan en este martes 3 de febrero. Y es así como hoy se ve la información. Llegó a Francia el cuerpo de Christopher Ogier, el investigador asesinado aquí en México.